Permesso. No hay guardia, no hay guardia en la estación. O sea, no podemos. No hay ningún guardia. No hay ningún guardia en la estación, ninguno. No hay ningún guardia de la estación, ningún asistente, nada, nada que ayude a las personas en situación de discapacidad, que si el ascensor preferencial está bloqueado o está malo, ayudar o dar algún tipo de solución a esta, a esto. ¿Pueden ayudar? Viene el muchacho, pero hay que curar otro más.
¿Qué pasó con el ascensor preferencial? Está malo. Sí, pero ¿desde alguien cuándo? Me pegó una patada a la puerta, no. La puerta está destrabada. ¿Pero desde cuándo que está malo? Ahora, no sé. Alguien le pusieron una patada a la puerta y lo dejaron desnivelado. Lo que pasa es que yo después vengo de vuelta y necesito. Mejor le conviene, si va a ser, si no se va a demorar mucho, tómalo en un lado. En la otra grande va al revés. Si no se va a demorar, o sea, si se va a demorar un poquito, le recomiendo que se baje una estación antes. Que va a tener el mismo problema acá. Pero, ¿cómo van a tener el ascensor mal hasta las 10 de la noche? Eso es relativo. No depende de nosotros. ¿De quién depende? De los técnicos. Que vengan y nos digan si la puerta la van a poder arreglar ahora o van a tener que cambiarla completa. ¿Pero los técnicos vienen? Claro, ya los llamamos. Siempre se llama el chino. Pero ahí ya pasa por ellos, esto no. Como varios días afuera, pero fue un tema de motor. Ahora es de puerta, debería ser rápido. Al revés, si no. Al revés. Oye, para nosotros tampoco es agradable porque tenemos que hacer esto. Claro que no. Si nos cae alguien. Esa es la responsabilidad de Metro. Por eso es que le estamos ayudando. Por eso, porque si es la responsabilidad de Metro. No de usted, es de Metro. No, porque en parte nosotros somos de Metro. Entonces no hay más. Lo otro es ya que. O sea, ustedes son rápido, de Metro, ¿no? Pero la responsabilidad es de Metro, no de ustedes. Claro, porque si se cae alguien, Metro es el responsable, no ustedes. Sí, no, pues ya ocurrió una vez, le explicaba yo a su amigo. Por eso nosotros ya casi ni queremos ni ayudar a subir la silla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se cayó alguien. Con un venía subiendo. ¿Acá? ¿Se cayó acá? Vamos a Puente Alto. La persona falleció. ¿Falleció? Falleció la persona. ¿Porque la tomaron mal? Tomaron mal seguramente y se la soltó. ¿Y cayó? Como allá son las escalas más para aquí. ¿Y quién la tomó? ¿Personal de Metro también? Sí, pues igual que nosotros. ¿Y qué pasó con los guardias? No, se podría decirle, no sé si los habrán tenido algún problema judicial o algo, no sé. Entonces, de ahí para adelante se les pide a la gente que, lamentablemente, que vengan a los sectores, ojalá se bajen una estación antes, para los cuando ya saben. El que no sabe ya está acá, nosotros tratamos igual de ayudarlo. Claro, por eso le digo, esa es responsabilidad de Metro, no de ustedes. Porque si algo pasa, nos van a apuntar a ustedes. Sí, pero parte por la gente que pateó la puerta. Pero... Ok. ¿Por qué uno más? Vamos a partir uno al otro. Ya. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Chucha, Adrián, ¿está bien? Siéntate. Espera, siéntate. No, si no es por eso. Siéntate. ¿Eh? Siéntate. Siéntate.